Bueno, por favor. Bueno, hablemos un ratito, pe. Por favor, pe. Ey. Carmelo. Por favor, pe, un ratito, que sea, pe. Quiero decir una noticia. Carmelo. Carmelo, por favor, pe. Quiero darle una buena noticia, pe. Carmelo. Por favor, dale un ratito, por favor. Mira, Darwin, con vos no tengo nada. No, hombre, yo quería algo de ese que se llama. Es mío, hombre. Andate, que yo, para mí, por favor, a rato camino, andate, porque yo no necesito que me digan nadita, nadita. Por favor. No, no quiere que le digan buenas noticias. No quiero noticias de nadita. No, hombre, Carmelo, que. Dale un ratito. No, Darwin. No tengo a nadie que platicar con él. Ah, pues, está bien, pues. Y cuídese. A ver, no nos va a dar que sean felices. No quiero que sean a mí conmigo y darme. Dicen que quiero que pero ¿qué quiero saber? Quiero jamás para que se quite ahí. Porque yo no de mí. No gusta nada que mí. La Dios quería. No, 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 no. No quiero yo. Yo fui el teléfono de ella y él. ¿Qué es esta hoy? Y tarde si ya no me quiere dar las noticias, no, yo no quiero platicar con él y jamás lo puedo hacer que sean felices. Eso no mío. Nunca pensé en mí, ni esperaba esto de mi cosa. Que si amé. Pero yo no puedo dejar que me haga feliz por él. Por eso no quise decirle una palabra que me diera a él, algo que me quiere decir. Y allí voy a estar el día que se case, no hay un sonreír, pero puedo decir lo despido. Que a mí me ha dolido lo que he hecho. Es que nadie sabe de un amor, no sabe nada. Y la gente es sinvergüenza. No, ve, ya no me trates, si es sinvergüenza. ¿Señor? Hey, buenos días. Buenos días, sinvergüenza. No, ve. No, somos siempre sinvergüenza, pero ya no, ve. No. Mire, que hoy es un día. Ser sinvergüenza. No, pe, mejor, así tiempo que los dos somos sinvergüenza, pe. Y no hay que echarlo, no me echarlo la puta a mí, pues. Qué bonito día. Sí, es que este día, ya era que está lindo. ¿Va que está bonito? Sí, la verdad. Sí. Lástima que muchas veces cuando el día está hermoso, se toca toparse uno con cosas que no quiere ver. No, pe, no, me ve. Acabo de topar con usted. No, sí, es que no pensaba verlo ahorita, pe. Pero no, pe, no, no, yo tampoco ni lo quería hacer, pero de todos modos, recuerdo que como es calle, pues aquí circulan cosas que uno no quiere ver, pues ni modo, hay que hacerlas. No, pues, sí, pero no, pe, no, pe, no, 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 no discutamos ahorita, pe, yo. No, yo no estoy discutiendo, yo lo digo la verdad. Sí, lo que pasa es que como cuando uno se siente mal, como uno sinvergüenza, uno dice, a mí me están tirando, dice,
como uno es el que viene fregado la conciencia. Pero, ¿no también usted es sinvergüenza, pues? ¿Yo? ¿Ah? Sí. ¿No, usted también es sinvergüenza, pues? Puede ser, pero yo no me quedo con mi hija. No me acompaño con mi hija. Digo yo, pues. No, pues, ya no diga eso, pero... Ay, que usted se acompañó, pues. ¿Se acompañó usted con alguna hija o hijastra, pues? Yo no sabía, ¿ves? Sí, lo hice, pero... Va pues, y entonces sí le cayó cabalito. Sí, hombre, pero mire, pues, pero que no me diga cosas, hombre, por favor, hombre. Mire, chica, yo ahorita vengo feliz, que quiero hacer una cosa. Ah, por eso, viene feliz. Como ya estuvo acompañado con la hija, yo con la mamá. No es por eso. No. Bien, hombre, bien, pero... Bien, por eso, pa. Va bien, que digo, va, y todavía lo niega, sin vergüenza. Sí, pero también es sinvergüenza porque andando con carro y andando con la otra. Sí, pero recuerde que ellos no son familia. ¿Ah? Pero a ver si ahí la dejaba de burla. No, ella estaba con usted acompañado porque no sabía, señor. Y la burla se la ha hecho usted. Oiga. Sí, a ver, pero dígame. También quería pedirle disculpas y todas las cosas. Quería pedir disculpas. Sí, hombre, pero ya no disculpamos. ¿Seguro? Seguro. Sí. Quería que me disculpara por todas las cosas, hombre. Mire, ya creo que usted ya es hombrecito. Nosotros ya estamos viejos, arreglemos las cosas como hombres, ya. Sí, eso es lo que yo quiero, hombre. Sentémoslo, pues platiquemos, ya. Sí, también quería contarle otra cosa, hombre. Quiero hacer. Estando así, fíjate. Lo que yo quiero hacer y estar así como usted, no me voy a sentir bien, pues. Espera. Hombre, yo quería ver que me disculpara, pues, y que me perdonara por todas las ocurrencias sinvergüenzadas que pasaron anteriormente. Así como tú, usted. Pues sí. Me dice que realmente, pues, yo le voy a ser sincero y le voy a hablar claro y le voy a dar las cosas tales como son. Dígame, pues. Recuerde que muchas veces uno dice las cosas tal vez enojado, pues yo sé que con usted y con Noemí, pues me he pasado también. Sí, la verdad, sí. ¿Entiende? Es igual yo con Olga. Pero como por ahí dicen que es de hombre, dicen, no es aquel que, pues, quiere resaltar más. Y pues que quiere de llevarse a los demás por las patas. De hombre significa que usted acepta sus errores y asuma las consecuencias de todo lo que ha vivido, sí, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Ajá. Algunos errores yo a veces no los aceptaba. No. Cosa, ¿verdad? Pero sí, la verdad, por lo que yo quiero hacer hoy, esta mañana linda, si me sale bien, ¿verdad? No quiero estar así con usted enojado. Es mejor estar bien, de amigos y todo. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Y es que... Usted sabe, ¿verdad?, que yo amo a Noemí. Sí. Yo me siento seguro, cuando nosotros nos sentimos seguros del amor que disfrutamos. No. Y hoy he decidido pedirle matrimonio. ¿Pedirle matrimonio? Sí. No, pues bien, felicidades. Pues sí, y por mire, eso... felicidad. Déjeme, permítame felicitarlo infinitamente. Desde el momento que usted se va a casar con una persona es porque realmente la ama. Exactamente, no, y por déjame eso... Le un abrazo, ¿no? No, pues... Y no, por eso quiero que me disculpe, ¿verdad? No, igual yo también le pido disculpas a usted y se lo dije. Es de humanos aceptar cometer errores, pero también es de humanos reconocer y recapacitar lo que hemos hecho. Claro, ¿entiendes? Que sí, eso sí. Y yo también, pues, y le quiero decir a usted aquí ya, dígame. Se lo voy a decir claro, si usted en algo necesita mi ayuda, pues... Cuente con mi ayuda, que yo estoy a disposición a echarle gracias, la mano en lo gracias, que sea. Gracias, usted, se lo agradezco demasiado. Y yo sé, pues créame, yo he pasado algo pensando, pues, y pues lo que pasó hoy, ¿verdad? Yo estaba queriendo buscar problemas con usted, pero realmente, pues, no me sentía bien de la conciencia, lo quería hacer porque pensé que usted iba a venir a ofenderme nuevamente. Pues, no, y bien que pues, yo... Está fregado. Bueno, he tratado ya de... Ya no discutir con las personas... Porque incluso voy tratando bueno, de arreglar con las personas que no se llevan bien conmigo, pues tratando de disculparme, pero hay otras que no han aceptado, pues no se van. Y con usted bien, se lo agradezco demasiado. Pues. No, ve que realmente pues creo que aquí no hay mucho que agradecer. Creo que realmente pues
la situación es, como yo se lo vuelvo y se lo repito, que los dos aceptamos nuestros errores y que de aquí en adelante pues nos llevemos bien. Claro que sí, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Bien, pues, nos llevemos bien, pues, y que usted con Olguita, ¿verdad? Sean felices, pues. Pues lo mismo le pido a usted, recuerde que tal vez no vamos a estar viviendo en la misma casa, dijo aquel. Pero igual, mi apoyo incondicional usted lo tiene. Y espero que al igual de esa manera, pues igual que usted. Igual que mi apoyo. Usted sabe el trato pues, que vamos a hacer aquí, que yo estoy dispuesto a cumplir. Claro que sí. Dale la mano, ese, todo lo que sea. Mi apoyo siempre lo va a tener. Usted sabe el trato que nosotros tenemos. Oiga, por favor, siempre. ¿Y ustedes qué hacen de la mano? ¿Ah? Darwin. Buenos días. Buenos días, perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué hace usted con ese hombre, Darwin? Platicando. Platicando después que la sinvergüenza y a todo ese hombre a usted y usted platicando con él. Ay, Dios, qué valor. Junto los dos después cosa. De casi semi-odiar. Pues por si no lo sabía, nosotros tenemos un trato. Ah, ahora que nos trae con Ana, pues. Exactamente. No, Darwin, qué bajo cayó. Espero que ustedes también. No, mi amor, claro que no. Qué bajo cayó después que este hombre tanto lo ofendió y le digo, ¿sabe qué? ¿Qué enfermedad iba a dar? Después que te echó de la casa, que ni era de él, pero bien. Todavía sí tenés. No, mira, ¿se acuerda cuando nos pasó Chira justo? Ay, no, y ahora usted, de la mano. Pero igual. A lo último. Le recomiendo que ustedes, pues, intenten hacer las paces. Exactamente, ustedes. Eso es lo que yo quiero. Porque lo que yo traigo planeado esta vez. ¡Usted, Darwin! ¿Cómo está? Ay, bien a gusto con este hombre. No le bastó lo que me dijo a mí, como me insultaba, que le dije aquí, que le dije allá. Eres que escúcheme, señora de las cuatro. Nada, no me escucharon ustedes. Lo que pasa es que ustedes sinvergüenzas es lo que son. Usted, Darwin, que le escurra sangre por la cara, no le escurra agua. Disculpando. Ay, disculpando, ahora amigos, bien hecho, ma. ¿Desde cuándo? Chavos. Yo no, ¿cómo voy a perdonarle todo lo que me dijeron? Pues. Nos entendemos y nosotros sabemos el trato. Ay, sí, no, yo se entiende, pues. Claro, igual. Gracias por apoyarnos por el trato. A rato nos cambian y se quedan con ustedes, pues. Y yo te lo estoy diciendo. No, ¿o qué? ¿Pensás hacer lo mismo que Darwin hizo? ¿Quedarte con mi mami? ¿Qué? Pero me gustaría que te emocioné más, créeme. Porque ya estamos nosotros, o sea, ya estamos haciendo los pasos. Ay, sí. Sí, qué emoción. Saber qué clase de... No, Darwin, usted que bajo cayó. No, mi amor, no. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Cómo vas a creer eso? ¿Qué trato lo que van a hacer ustedes, pues? No me digan así que... Luego te van a dar. Se van a quedar juntos ellos, entonces. No, escúcheme, con eso que, pues, él me acaba de contar en este momento, pues, nos acabamos de pedir disculpas, créeme que usted va a ser desde la mujer más feliz. Disculpa, ¿desde cuándo? Yo voy a ser la mujer más feliz. Ya veo que te rebajas demasiado. Si es que te vas a quedar con el cordo, no creo que sea la mujer más feliz yo. ¿Cómo? ¿Por qué estás pensando eso? Ay, de las manos, cara. Ay, no, qué vergüenza darle a usted. Hoy sí cayó bajo, Darwin. Vas a ver qué otros tratitos no pues han de tener. Sí. ¿Acaso tienen otras mujeres por fuera? Realmente no tenemos otra. Ah, ¿sabes quién se ha visto uno al otro y se están aguardando a José? ¿Sabe por qué? El león juzga por su condición. Ay, sí, pues, ajá. Ay, no, mi amor, no, no, no te pongas así. No te pongas así. Bueno. No te darás cuenta. Considero que si vamos a hacer algo, pues. ¿Qué le vamos a dar? Vámonos. Ah, no, me toque también porque estaba tocando a ese hombre y tocando a los hombres, anda cochino. Vámonos. Qué verga. Darme, contás conmigo, yo. Ya me imagino qué tratitos no, los que tenés con él, ¿verdad? Pero mi amor no va a decir. ¿Dónde está mi amor? Mi amor, no me estés tocando. Mi amor, venite, mi amor, por favor. Creí amor, en venite. Vos. No, Estaro. Creí en vos. Y mirá con lo que me salí. Pero mi amor, ¿qué estoy haciendo? Haciendo tratos con Darwin, que es a ver de qué clase de tratos, ¿no? ¿Quieres que te lo cuente? No, y ni quiero saber. Entonces. Que no confías en mí, ¿qué es lo que te pasa? Pues? ¿Sabes qué? Mejor ahí quédate, yo a vos ya ni te soporto, ya. Ya te soporto. No sé por qué siempre, para las mujeres siempre sale fácil decir, aquí ya no te soporto, aquí terminó todo, dice Kate. Y se van. No sé por qué siempre les gusta jugar con los sentimientos, sabiendo que...
uno la ama tanto y todo su desprecio a uno le duele. Ella sabe lo que la ama. Bonita, ¿por qué me hiciste